Todo arrancó cuando empecé a notar que había mucha consulta en Facebook, bueno, en las redes sociales, de gente que pedía recomendaciones para hacer trabajos en el hogar, en el auto, no sé, o con algún artefacto que se le rompía. Y también en la vida cotidiana, por ahí con amigos, familiares, que siempre te pedían, che, ¿conoces a alguien que porque se me rompió algo en casa y necesito repararlo? Bueno, noté eso hace un tiempo y lo tenía ahí en vista, siempre la idea estaba dando vuelta en la cabeza y en la pandemia, en ese tiempo que estuvimos parados, lo estuve nada, procesando y encontré la forma de hacerlo más sencillo de lo que lo había pensado. Pues, había pensado una idea más compleja y bueno, terminó resultando en lo que es ahora Findings. Bueno, la alargamos hace poquito, hace 2 semanas más o menos, el 3 de marzo, y fueron 8 meses de trabajo estudiando, haciendo un relevamiento primero de los profesionales que había, María Blanca, viendo que el nicho estaba, que no había alguien que se ocupara de ese sector, pues se ocupa bien de lo que es mantenimiento y reparación de bienes, o sea, para el hogar, vehículo o artefacto eléctrico. Para el que busca, entra en la aplicación o en la web y pone, no sé, necesitas un plomero, por ejemplo, entras con el plomero y te ubica, te da los resultados y te ubica el más cercano, digamos, a tu ubicación, si es que tenés activada la ubicación. Porque la aplicación en la web, ni bien entras, te pide permiso para poder ver tu ubicación, lo puedes utilizar o no, y ahí te ubica el más cercano. De ahí puedes contactar porque el profesional tiene cargado sus datos con una descripción, los medios de contacto, ya sea redes sociales o WhatsApp, teléfono, o la dirección del lugar.